A más de 10 años del estreno de Avatar, su director, James Cameron, nos vuelve a transportar al fascinante mundo de Pandora a través de una secuela que promete mucha aventura y acción. Sin dudas, los fans del universo de Avatar llevan muy bien la espera. Pero lo cierto es que las ansias por descubrir qué pasará en esta nueva entrega se han multiplicado en el último tiempo. Y es que Disney, muy astutamente, ha reestrenado por tiempo limitado la primera película en una calidad superior de imagen y sonido. En palabras de Cameron, esta versión remasterizada luce mejor que nunca. Tienen cara de tarados. A principios de noviembre, la productora lanzó el tráiler oficial que contó con una impresionante proyección nada más ni nada menos que sobre las cataratas del Niágara. Con una duración superior a 3 horas, Avatar 2, El Camino del Agua, transcurre 10 años después de la primera batalla entre los Na'vi y los humanos. En esta oportunidad, la trama se centrará en la familia Sully, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, quienes buscan cómo sobrevivir y permanecer juntos luego de que una antigua amenaza reaparezca en sus vidas. Tales desafíos obligan a los protagonistas a explorar más allá de las fronteras, lo que nos permitirá a los espectadores adentrarnos en nuevos e increíbles lugares. Como adelanta el título, la historia transcurrirá mayormente debajo del agua. Y Cameron no ha perdido oportunidad en destacar la calidad y cuán auténticas se ven las imágenes gracias a los avances tecnológicos. De hecho, la espera entre la primera película y su continuación se debió principalmente al poco desarrollo tecnológico que, en consecuencia, demandaba mucho tiempo de preproducción. Para alcanzar sus expectativas, el equipo a cargo de Cameron creó los trajes y cámaras de captura de movimiento necesarios para obtener las imágenes de los actores sumergidos. Si bien el rodaje comenzó en 2017 en California y culminó en Nueva Zelanda 3 años después, para las secuencias submarinas fue imprescindible utilizar un tanque de más de 3 millones de litros capaz de recrear las diferentes corrientes y movimientos del océano. Sin embargo, la tecnología no fue la única en lucirse en esta búsqueda por hacer escenas subacuáticas creíbles y espectaculares. Tal es así que el reparto encabezado por Sam Worthington y Zoe Saldana dedicaron extensos periodos de tiempo a entrenar con el fin de moverse con facilidad y sin necesitar oxígeno por varios minutos. Este es el caso de Kate Winslet, quien se une al elenco en esta segunda entrega de Avatar y orgullosamente ha superado los 7 minutos sin respirar debajo del agua. Otras incorporaciones que veremos en pantalla son Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Cliff Curtis, Jamie Flatters, Jack Champion y Brendan Cowell, entre otros. Por su parte, actores como Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Matt Gerald, Dilip Rao y Joel David Moore vuelven al cine con sus ya conocidos personajes. Un caso especial que se ha dado a conocer es el de Sigourney Weaver, quien vuelve pero en un papel distinto. El inminente estreno de Avatar, El Camino del Agua, busca llenar los cines nuevamente y transportar a los espectadores de regreso a la tierra de los Na'vi a través de una experiencia en 3D inmersiva de alta calidad. En relación a la trama, el también director de Titanic y Terminator ha dejado en claro que si bien Avatar es una saga que aboga por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, estos mensajes quedan en un segundo plano, siendo los personajes quienes impulsan el desarrollo de la historia. En cuanto a las expectativas, Cameron admite que ya en la primera entrega nos habíamos puesto la vara muy alta y tenemos que estar a la altura esta vez con las nuevas películas. Lo cierto es que muchas cosas han cambiado desde el primer lanzamiento en 2009, que significó un récord de 2.8 mil millones en taquilla. Dicha cifra permitió apostar a la continuación de la saga. Sin embargo, al momento solo es seguro que la gran industria de Avatar depende de la repercusión de la nueva entrega. ¿Logrará esta secuela convertirse en un nuevo fenómeno taquillero?